Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es Plan Textil y durante media hora te vamos a acompañar con propuestas vinculadas al diseño, a la innovación y a la identidad de marcas y empresas. Quédate con nosotros. El estudio antropométrico es de suma importancia para nuestro país. Este relevamiento se está realizando desde el 2014 en diferentes regiones de la Argentina para establecer las medidas corporales de los habitantes de nuestro país. Un escáner 3D analiza alrededor de 400 medidas del cuerpo humano y toda esta información va a servir para establecer un sistema de talles y medidas de la Argentina. Conversamos con la coordinadora de este relevamiento. Estudio Antropométrico Argentino, su importancia e impacto en la industria textil de nuestro país. Sandra, ¿cómo surge el estudio antropométrico y por qué es importante que la Argentina cuente con uno? El estudio antropométrico surge, en realidad, impulsado por la famosa Ley Nacional de Talles. La ley buscaba trabajar sobre una cantidad de talles que en realidad no se conocen para la población argentina. Es importante porque justamente el usuario necesita que la ropa y la vestimenta calce a su cuerpo, le calce bien al cuerpo, se ajuste a su cuerpo. Entonces necesitamos este estudio adaptado justamente a las medidas y cuerpos de los argentinos. De la cantidad de gente que ha pasado por este estudio, ¿qué dice sobre las medidas y los talles de los argentinos? Bueno, en principio lo estamos pensando por regiones del país y entonces no tenemos completa una región, no podemos hacer todavía conclusiones porque no hicimos los relevamientos correspondientes a todas las regiones del país. ¿Cuántas personas deben pasar por el estudio para tener aproximadamente las medidas de los argentinos? En principio nosotros seguimos una normativa que rige los estudios antropométricos a nivel mundial y nos establece que aproximadamente en el país necesitamos unas 12.000 personas, es decir, unas 12.000 personas tienen que pasar por estos equipos y por el estudio para tener representada la población argentina. ¿De qué edades? El comienzo de edades para el estudio es los 12 años. 12 años en adelante, son 8 categorías de edades hasta 60 y más. ¿El estudio comenzó en qué año en la Argentina? En realidad el estudio formalmente comenzó en el 2015. En 2014 hicimos la compra del equipo y hicimos un estudio preliminar en Tecnópolis, pero oficialmente, digamos así, comenzó en 2015 en Mendoza. ¿Qué aportes va a realizar cuando esté finalizado al sector textil confeccionista de la Argentina? Con el estudio concluido y con los resultados y estas tablas famosas de medidas listas y confeccionadas, tengamos a todos los actores involucrados disponibles para que nos sentemos todos a la mesa a estudiar cómo definir si los talles hoy en día están bien definidos y se adaptan al cuerpo argentino o no, y en ese caso, definirlos. Un estudio muy completo que nos permite saber qué cantidad de medidas de nuestro cuerpo. En principio, el equipo que estamos utilizando permite conocer algo así como 400 medidas del cuerpo. No vamos a usar todas ellas porque no es necesario en realidad. En general, las personas que pasaron y realizaron este estudio se quejan a la hora de ir y comprar ropa que no encuentran talles. Una parte de las personas que han pasado por el estudio sí se quejan, sí. Y si tuviéramos que poner un ejemplo de otros países que ya tienen un estudio antropométrico, ¿en qué se va a fijar la Argentina teniendo en cuenta otras experiencias? La experiencia dice que, bueno, que es útil para las, no solo para el consumidor, sino para las empresas que se dedican a esto. En nuestro país creo que es fundamental porque justamente esta famosa Ley Nacional de Talles, que no existe en otra parte del mundo, necesita la definición de las medidas correspondientes al cuerpo para luego definir los talles. En el próximo bloque seguimos compartiendo información actualizada de este sector y especialmente sobre la ley de talles. Quédate con nosotros, enseguida regresamos. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café.
Este verano, vení al Shopping Los Gallegos y tomate vacaciones de tus vacaciones. Aprovecha nuestros beneficios exclusivos para disfrutar y divertirte este verano. Con cada compra superior a 1.500 pesos, te llevas una entrada gratis para un menor en Acuópolis. Además, presentando tu tarjeta Shopping Premium, tenés 10% de descuento en todas las entradas para Acuópolis y un 10% en el alquiler de carpas o sombrillas diarias en los balnearios Bahía Varese y Mediterráneo en Punta Mogotes. Los Gallegos. Encontrate. Tramas, espacio de moda y sedas exclusivas. San Lorenzo 1854. Brunas, colección exclusiva de Aguada y Blaqué, Mar del Plata. ¿Sentís que todo lo que comés te cae mal? Alcat Test es el nuevo test de intolerancia alimentaria. Para más información, acércate a nuestras sedes. CDEAC, Red de Laboratorios de Análisis Clínicos. Temco Argentina, tecnología Shima Seiki para el tejido de punto. Asistencia técnica en todo el país. Conseguir talles a la hora de salir a comprar ropa puede resultar toda una aventura para muchas personas. Para saber cuál es el panorama de la ley de talles en nuestro país, sus dificultades, su aplicación y el desafío de normalizar los talles, conversamos con Lorena Boy de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. Ley de talles en la Argentina. En la Argentina, ¿cuántas leyes de talles hay? En la Argentina actualmente hay diferentes leyes por diferentes provincias. Por ejemplo, tenemos Ley de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa, San Juan, Chaco. Son diferentes leyes que tienen distintas cuestiones que las empresas confeccionistas al vender a todo el país no saben cuál de ellas tienen que cumplir o si tienen que cumplir todas, cómo hacen para enviar los pedidos. Y actualmente vos me decías que hay tanto una ley en la provincia de Buenos Aires y otra en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Es como un caso paradigmático porque en el mismo territorio, que es Buenos Aires, tienen dos leyes totalmente diferentes. La de provincia de Buenos Aires es solo para mujeres y exige desde el 38 al 48 con determinadas medidas corporales que tiene que cubrir esa prenda. Mientras que en Ciudad de Buenos Aires es para bebés, niños, mujeres y hombres y exige 8 talles y después cada marca la puede identificar como quiera. Es decir, esa combinación de medidas corporales la puede llamar 38, small, 1, 2 o como la marca quiera llamarla. Entonces esto ya genera un problema para las empresas confeccionistas porque generalmente están radicadas o en provincia o en ciudad, pueden estar en otras provincias obviamente, y no saben cómo etiquetar esa prenda. Y también se complica, teniendo en cuenta este panorama, si además fabrican y distribuyen al resto del país, porque de alguna manera cada provincia, según lo que comentás, tiene una ley diferente. Exactamente. Algunos casos de leyes aprobadas en otras provincias piden la existencia de todos los talles. Hay un caso particular, por ejemplo, en Chaco, que pide que se exhiban del 52, 54 y el XXL y no menciona qué medida corporal es ese número.
los resultados del estudio antropométrico van a servir a las empresas confeccionistas a conocer el cuerpo de los argentinos y poder confeccionar prendas que mejor se adapten al cuerpo de los argentinos, y también servirá para avanzar en una ley nacional. Una ley que unifique las medidas de los argentinos. Exactamente. ¿Qué pasa con el consumidor actualmente, hoy por hoy, a la hora de ir a comprar? A la hora de ir a comprar, lo que nos llega, obviamente, como todos sabrán, son quejas que no saben cómo encontrar un talle. Si el talle, por ejemplo, en una marca es un 24, en otra marca es un large o un S. Nosotros notamos que es un problema también de normalización de los talles. Entonces, lo que creemos que con el estudio antropométrico podríamos avanzar en una normalización de los talles, que por ejemplo un 38 tenga las mismas medidas corporales para todas las marcas. Llegamos a la sección Procesos Productivos, un segmento en el programa que realmente nos encanta, en la cual visitamos diferentes fábricas textiles de nuestra ciudad para mostrarles cómo trabajan, cómo es el proceso de esos productos. Sección Procesos Productivos. Hoy te mostramos cómo se realiza la sublimación digital textil. El proceso de sublimación consta de las siguientes etapas. Primero se imprime un papel con el diseño que el cliente provee. Posteriormente se transfiere el diseño del papel a la tela por la presencia de calor. Para poder realizarlo necesitamos impresoras de gran formato que nos permiten imprimir a los anchos de los rollos de tela, y calandras, que es la maquinaria del segundo proceso para poder transferir lo que se imprime en los plotters a la tela. La ventaja de este proceso es que no tiene mínimos asociados a una matricería, por ejemplo, o lo que sería el chablón en la serigrafía. La sublimación se aplica desde rígidos como tazas y vidrios hasta la ropa que usamos o los trajes de baño que usamos comúnmente cuando vamos a la playa. Es un proceso clave para la adaptación de la industria textil a la nueva era que se viene ahora. Recuerden que pueden ver todos los contenidos y compartirlos en nuestras redes, ponen me gusta en Plan Textil, o bien pueden ver los programas completos en nuestro canal en YouTube. Corte y enseguida regresamos con muchas más propuestas vinculadas al diseño y a este sector. Café en saquitos Cabrales, práctico y económico. Cabrales significa buen café. Este verano, vení al Shopping Los Gallegos y tomate vacaciones de tus vacaciones. Aprovecha nuestros beneficios exclusivos para disfrutar y divertirte este verano. Con cada compra superior a 1.500 pesos, te llevas una entrada gratis para un menor en Acuópolis. Además, presentando tu tarjeta Shopping Premium, tenés 10% de descuento en todas las entradas para Acuópolis y un 10% en el alquiler de carpas o sombrillas diarias en los balnearios Bahía Varese y Mediterráneo en Punta Mogotes. Los Gallegos. Encontrate. Dime que no pasa, dime que nos corre. Ay, 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 ay. Vuelo que se trate y no. Donel, diseños exclusivos en tejidos de alta calidad. Tenemos onda, tenemos lo último. Somos Funny Look. Crocs, Le Coq Sportif, Superga, Havaianas, Skechers y mucho más. Encontrá tu diversión en Funny Look. Olavarría 2819. Y en nuestro nuevo store en Constitución 4834. Thank you.
CDEAC, vos estás primero. Nosotros te acompañamos. Entrega de resultados vía web. CDEAC, Red de Laboratorios de Análisis Clínicos. Cabo Largo, te vas a enamorar. Dimatex, maquinaria y accesorios para la industria textil. Representante en la Argentina de Stoll, Grossbecker, Memminger y Mayer. www.dimatex.com.ar. Comenzó a trabajar el conglomerado textil confeccionista Mar del Plata, un PAC que reúne aproximadamente 30 empresas vinculadas a esta industria. Tiene como objetivo generar más competitividad para este sector y generar herramientas de comercialización, como así también posicionamiento de marca y diseño local. Conversamos con Juan José Cruz, gerente de este PAC y de este conglomerado productivo de nuestra ciudad. PAC, Conglomerado Textil Mar del Plata. El objetivo es realizar actividades conjuntas que puedan potenciar la industria de la ciudad para Mar del Plata y para el país. Está trabajando en la búsqueda de encontrar nichos de mercado en las cuales se pueda potenciar la industria, en buscar formas de comercialización que ayude a las empresas locales, en montar centros de servicios, tanto en la Cámara Textil como en Asia, para facilitar las tareas de las empresas locales. ¿Cuántas empresas están conformando este conglomerado? Hoy son 30 empresas locales de distinto tamaño, grandes, chiquitas, y también están participando tanto la Cámara Textil como Asia en conjunto, como para que englobe un poco más la cantidad de participantes. ¿Cuándo comienzan en concreto las acciones en función de todo lo diagramado? La idea es empezar lo antes posible, estamos esperando ya la no objeción del BID, que estimamos que estará llegando a fines de febrero, como para ya en marzo empezar a desarrollar las actividades del conglomerado. ¿Qué diagnóstico hacen del sector textil de nuestra ciudad? Está en un momento complicado, hay una baja en las ventas en los últimos años. Uno de los principales objetivos es buscar la diferenciación y buscar nuevos nichos de mercado. Por eso está trabajando, buscar nuevas tecnologías para aplicarlas a la industria. Y también se está trabajando en lo que es camélidos sudamericanos, específicamente con el hilado de guanaco, para poder incorporarlo a la industria local. José, ¿cuál es la primera acción que van a realizar? Junto con la Facultad de Diseño, también que está trabajando la Facultad de Económicas, se está montando un laboratorio de diseño, el cual va a permitir principalmente realizar la declaración jurada de la resolución 404 de INTI. Es un laboratorio similar al que tiene INTI Textil en Buenos Aires y va a permitir que todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires pueda realizar la composición de materiales acá en la ciudad de Mar del Plata. Un laboratorio que va a permitir analizar qué tipo de composiciones. Va a permitir analizar composiciones de hilados y de prendas para la resolución 404 de INTI. ¿Cuáles son las otras líneas de trabajo que van a desarrollar a lo largo del año? Primero, queremos darle una identidad al conglomerado y a la industria textil confeccionista de Mar del Plata, con lo cual vamos a desarrollar una marca que englobe todo lo importante de la industria textil y confeccionista de acá. La idea es tomar al diseño como el eje de esta nueva marca para poder lanzarla y haya una identidad para los productos fabricados acá en Mar del Plata. ¿Tiene un nombre esa marca o lo van a desarrollar? Todavía no es la primera actividad que vamos a desarrollar. Vamos a juntar a las empresas miembros para que sus diseñadores también participen en el proceso y de ahí salga una marca que nos dé identidad.
¿Y cuáles son las otras actividades en paralelo? Bien, una muy importante es desde el punto de vista comercial. Vamos a desarrollar un marketplace, una página donde se pueda vender al público minorista a través de internet todos los productos de las empresas miembros del conglomerado. La idea es hacer un trabajo importante que les permita a todas las empresas locales llevar sus productos a todo el país a través de internet. Felicitaciones, Juan José, por todo este trabajo y cuenten con Plan Textil para la difusión de todas estas actividades. Bueno, muchas gracias y bueno, también invitamos a todas las empresas locales que quieran participar, que está abierto a que participen del conglomerado y bueno, formen parte de este proyecto. Serri, vestimos tu mirada. Te asesoramos personalmente. Encontrá tu estilo en Óptica Serri, Santiago del Estero 1655. Seguinos en Facebook. DF Sublimación, servicio de sublimación digital textil, rollos de telas, paños, prendas y partes. El límite es la imaginación. www.dfsublimacion.com. Fundación Proteger, defendiendo siempre a la agroindustria textil y de indumentaria de la Argentina. Rimatex SRL representa en la Argentina a Sixin, máquinas rectilíneas para la fabricación de suéteres. Tecnología desarrollada por Logica SRL de Italia y Steiger de Suiza. Ventas @rimatex.com.ar. Avianca, más conectividad. Sección Plan Empresas en el programa, con nuevas marcas y firmas que llegan para trabajar en nuestra ciudad y con muchas otras que lo vienen haciendo con mucha trayectoria. Gráfica Tucumán, imprimimos tus ideas. Gráfica Tucumán apuesta a la ciudad de Mar del Plata y a todo el país con nueva tecnología para satisfacer marcas y empresas, con equipos de alto rendimiento y un grupo humano dispuesto a lograr la máxima calidad en cada uno de sus trabajos. Desarrollan packaging, papelería, libros, revistas y piezas gráficas con valor agregado. No dejes de consultar a Gráfica Tucumán para tu próxima impresión. Encontralos en Tucumán 3011 de la ciudad de Mar del Plata. Goyaba Viajes, el viajar es un placer. Goyaba Viajes es una joven empresa marplatense compuesta por 4 profesionales de turismo desde el 2015. Su principal objetivo se centra en ofrecer confianza, tranquilidad y compromiso a través de su asesoramiento y en brindar respuestas rápidas, precisas y eficientes a la hora de contratar todos sus servicios. Goyaba ofrece a sus clientes la posibilidad de vivir experiencias únicas. Por eso cada viaje se diseña a medida de cada pasajero. Haz realidad tu sueño de viajar con Goyaba Viajes. Llegamos al final de esta media hora. Espero que hayan disfrutado de todos los temas e informes destacados que hoy les acercamos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias por habernos acompañado.